¿Cómo están? Saludos desde la ciudad de Chengdu. Aquí estoy ya nuevamente de regreso en casa después de que este fin de semana fui a Hangzhou. Entonces les comento un poco acerca de cuáles fueron mis primeras impresiones de la ciudad de Hangzhou. Ya había ido hace como 3 años, pero solamente estuve en la zona del West Lake. Así que ahorita me fui a merodear más la zona. Bueno, pues se los cuento. Pues les cuento un poco cómo estuvo el rollo ahorita que fui a Hangzhou. Bueno, de hecho, aquí en Chengdu, bueno, en toda China tuvimos un pequeño puente que fue 19-20-21. La gente se junta más como que en familia y se ponen a comer ese tipo como de pancakes. Y de hecho los regalan por todos lados. Están buenos, están un poco como pesados en cuanto a que están muy, pues como que con mucha consistencia. Y bueno, pues yo aproveché estos 3 días para irme a esta zona de Hangzhou, que bueno, pues me voy a ir más como que a tomar una bicicleta y andar por ahí por el centro de la ciudad, a ver qué tal estaban las cosas. Y bueno, total que ya llegué, me fui en tren bala, costó cerca de 10, $11, son 50 minutos de donde estoy de Chengdu a Hangzhou. Y bueno, la verdad bastante bien accesible, simplemente mostrar mi celular. Y ahí lo que muestras es que es un código verde, pero ahorita lo que veo, la novedad es que el código verde tiene un reloj, entonces el reloj está corriendo constantemente y tú lo tienes que mostrar en cualquier lugar donde vas a entrar, ya sea al mall o a la estación de trenes o a donde sea que lo piden. Porque lo que normalmente hacía la gente, bueno, hacíamos todos, la verdad es que le tomabas un screenshot a tu celular del código verde, ¿no? Entonces, pues realmente ya no estaba actualizado el código verde y tú a veces seguías con él, mostrando la foto de lo que era el código verde que le habías tomado tal vez el día anterior. Pero entonces ahorita en Hangzhou ahí tienen esa posibilidad de que cada vez que lo requieren, le picas en la aplicación de Alipay y ya es como que te muestra el código verde latente actualizado y con el número, con el reloj corriendo. Entonces, pues ya no hay manera de escapar. Ah, porque estaba viendo qué lugares había ahí como que de comida para expats, como a ver la comunidad más o menos que estaba ahí. Encontré este restaurante mexicano que se llama Panchos. Así que fui al Panchos a ver qué tal estaba. Y bueno, cuando voy llegando al Panchos, resulta que estaba cerrado. Y yo así de, wow. Abren al ratito a las 5. Y ahorita son como las 2 de la tarde. Y estuve platicando con Alex, que es el dueño. Entré y estaba, bueno, estaba cerrado y así de, oh, perdón, está cerrado, ¿cómo estás? Bla, bla. Estuvimos platicando como por un rato, una media hora, y me cuenta su historia de, él es de Michoacán, pues ya lleva 5 años aquí que abrió el restaurante, el famoso Panchos. Y bueno, pues al parecer dice que varios lugares de esta zona de Hangzhou cerraron precisamente por el rollo de la pandemia. Y bueno, ahorita como que están recuperándose. Hay muchas personas extranjeras que estaban aquí antes de la pandemia igual y se tuvieron que regresar por el rollo de visa, etc. Y bueno, él me dice, ah, qué lástima, está cerrado. De hecho, ya se iban de vacaciones al otro día. Y bueno, estuvimos platicando un poco. Me recomendó este lugar que se llama Waits, que estaba a 1 kilómetro, me fui en bicicleta. Que me dijo que es como tipo Tex-Mex latina. Le daré de calificación un 7, yo creo. Sí. Fui. Estaba un lugar más o menos, estaba un poco vacío, pero bueno, tenía que ir como a las 4 o 5 de la tarde. Ya de ahí estuve un ratito y me fui a otro lugar que me recomendó, esta zonita que es como de cerca de la universidad, una universidad ahí de Zhejiang, se llama The College. Entonces ya llegué ahí en bicicleta igual, todo súper céntrico, puedes ir en bicicleta súper, súper tranquilo. Llegué al lugar, me subí a un cafecito. Ahí visité un poco la zona. La gente está como que esparcida alrededor de todo Hangzhou. Y bueno, saber que Hangzhou tiene cerca de 10 millones de personas, entonces es una ciudad bastante grande. Y de hecho fue sede de la reunión del G20, los países del G20, en 2016. Entonces, pues es bastante importante. Y un dato que me sorprendió mucho de Hangzhou es que supuestamente es la ciudad número 6, 6, así se dice en chino, 6. Es la sexta ciudad con más billonarios con B, o sea, billionaires, o sea, miles de millones en China. O sea, es la ciudad número 6, después de Shanghai, Beijing, Shenzhen y por ahí otras, con más billonarios. Y eso sí me di cuenta porque cuando estaba en el centro, notaba que, por ejemplo, había gente, no sé cuántos Bentleys vi, yo creo que en este fin de semana
vi como cuatro o cinco Bentleys y después vi como, creo que uno o dos Lamborghinis, o no sé si era Lamborghini o Ferrari. O sea que se veía bastante, bastante poder adquisitivo. Y de repente veías ahí pues la bicicleta, ¿no? O sea, como que todo está muy intercalado, lo nuevo con lo viejo. De ahí de Hangzhou, que es economía bastante fuerte. Y de hecho por ahí también estaba comparándolo con el GDP, el Producto Interno Bruto de Hangzhou, que es, bueno, en comparación, chéquenlo por ahí más o menos en sus países cuánto está, pero en México creo que el PIB está en 1 trillón, bueno, $1 trillion, que es como 1 millón de millones. Y por ahí un poco más, obvio, pero por ejemplo, Hangzhou, simplemente esta zona, tiene cerca de un cuarto de eso, o sea, 250 mil millones. Bueno, en fin, total que para que nos demos una idea, es bastante fuerte a nivel adquisitivo y hay mucha gente también estudiando aquí, hay muchos servicios, etcétera. Entonces, la ciudad de Hangzhou bastante bonito. Y después me fui en bicicleta cerca de lo que es el parque ahí de al norte, como que al norte oeste. Es como que se ve que era un parquecito de bambús y bueno, la gente va pues a relajarse, etcétera. Después, esa misma noche, bueno, ya cuando iba de regreso al hotel en la noche, iba caminando y vi que había como un barcito ahí, así medio, medio extravagante porque había gente afuera así como que con super cabellos, pintados de todos colores, largos, rastas, el atuendo súper, así como que muy cool, extraño, no sé, él tenía un concepto así como bastante, como que de ver, o sea, como interesante. Entonces me quedé un ratito viendo y en eso salió una persona y era la dueña y me preguntó pues qué hacía ahí, que si era expat, que si vivía ahí en Hangzhou. Total que me invitó como tratando de ver si tenía amigos extranjeros que pudieran ir al bar. Total que me invitó una cerveza, bueno, me dijo que era la inauguración del bar, entonces estaban dando cervezas gratis, etcétera. Y también ya más adentro al fondo había una como pequeña oficinita donde daban degustación de gin. Entonces había como muchas mesitas con así muchísimos gins, o sea, como con 100, digamos, diferentes para probar. Bueno, total, estuve un ratito ya platicando. Me dijo que de hecho una de las cervezas utilizan agua o no sé qué productos de aquí de Qiandaohu, que porque era de las zonas más limpias de China. Y así de, ok, pues de hecho ahí es donde vivo. Y ya, bueno, ahí estuve un rato. Me regresé a la casa. Al otro día fui, porque me recomendaron ir a este lugar, se llama Skylight Bar, que es un bar que está como a 4 o 5 estaciones de Westlake hacia el oeste, cruzando el río. O sea, no está lejos, está como a 30 minutos. Bueno, llegas, la entrada es de, creo que era 90 yuanes, o sea, unos que 14, $15. Bastante bonito, había gente que se ve que. Hay gente que llega como para la fiesta, o hay gente que sí llega a nadar así tal cual, porque de hecho me comentaba ahí este chico que estaba ya encargado, que ahí en la alberca no cierran, o sea, no cierran para nada, es 24/7, 24/7. Dice, a veces cerramos de 2 de la mañana a 6 de la mañana, o sea que si llegas a las 6 de la mañana a nadar, está abierto, pero también puede ser que haya gente ahí en la fiesta, porque ahí juntito había como un cuartito donde era como que el after party. Entonces, pues está así como, se ve que tienen bastante vida nocturna ahí en Hangzhou en lo general. Y bueno, a ver si después regreso ahí con amigos a esta zona de Skylight Bar. Me quedé con la impresión de que Hangzhou pues tiene bastantes cosas que hacer, definitivamente más que aquí en Qiandaohu. Qiandaohu está súper bonito, o sea, tiene vistas, vean, tiene varios lugares que ver, que visitar. Pero pues, bueno, de hecho ahí enfrente, como a 3 kilómetros, está el Hotel Sheraton. Y Sheraton tiene actividades, pero más como de kayak y que es como canoeing. Pues como que mucho más relajado. O sea, la gente que viene aquí a la zona de Qiandaohu es más como relax. Se la pasan tranquilo y ya. Y bueno, pues así que voy a estar yo aquí de lunes a jueves. Tal vez los fines de semana esté en esta zona para estar más tranquilo. Pero pues sí es buena opción. Ir a visitar Hangzhou, hay como que mucha más comunidad de todos lados. Bueno, pues no sé, ¿a ustedes qué les gustaría más? ¿Estar en la comodidad y en este tipo de zona súper tranquilidad de Qiandaohu? En Hangzhou, en el centro de Hangzhou. Digo, hay varias opciones, a ver si se pueden las dos, a veces no. Pero bueno, yo por lo pronto está súper bien aquí, tranquilo. A mí son los atardeceres, que de hecho, a ver si por ahí viene un atardecer pronto. Pero bueno, ahí les estoy poniendo fotos después por el Instagram o el Facebook, que a veces hago los lives ahí.
Así que bueno, pues coméntenme qué les gusta más, como la tranquilidad de Chengdu o son más como de actividades y de ciudad, como lo es Hangzhou. Entonces está, de donde estoy, a la derecha, no, como 50 minutos está Hangzhou, en tren bala, y si te sigues otra hora está Shanghai. Entonces pues hay varias opciones por este lado. Así que bueno, pues nos vemos a la próxima. Que estén bien. Saludos por ahí. Háganme sus comentarios o preguntas si tienen. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que estén bien. Adiós.